La caída del emperador, zona cero. Centro de mando del DUT, afueras de Augsburg, capital de Korhal. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Capitán, el almirante Dugal ha convocado una última reunión táctica antes de que comience el sitio a Augsburg. Le conectaré con su sala de guerra. Ah, capitán, le estábamos esperando. Como ya se habrá imaginado, estamos coordinando nuestros planes para el ataque final. Debería saber que aunque Mengs no puede enviar refuerzos, aún le queda un número considerable de tropas. Augsburg es posiblemente la ciudad mejor fortificada de todo el espacio del dominio. Y recuerde que Mengs es un experto estratega, de modo que será mejor que se prepare para un posible contraataque. En cualquier caso, a pesar de haber diezmado su flota de cruceros de batalla, sospechamos que Mengs se valdrá de sus hilos nucleares en cuanto tenga la más mínima oportunidad. Refuerce la seguridad de todas las bases y vigile la presencia de fantasmas enemigos. Eso es todo, capitán. Tenga cuidado y buena suerte. Al final del día, el dominio Terran solo será un mal recuerdo. Fin del informe. Los objetivos son destruir el centro de mando de Mengs. Vale, tenemos una base, unos cuantos VCs. El búnker estaba vacío, solo tenemos un marín. La base está como muy expuesta. Esto está hecho aposta para que... ¿Veis toda la longitud de la base? Está hecho aposta para... ¿What? ¿Desde el principio? ¿Ataque nuclear dónde? No veo el punto. Dos ataques nucleares directamente. No puedo matar al Ghost porque... Tres ataques nucleares directamente. Oye, ¿cómo llego hasta aquí? ¿Qué hay? Oye, muy bien. Por supuesto. Abandonando estructura auxiliar. Vale, ya entiendo. ¿Qué pasa? Ya entiendo lo que pasa. Si eliges esta misión... O sea, eso ha sido como para enseñarte lo que va a pasar. No es que me dieran una base super abierta para que me fuera difícil. Era como parte del guión, ¿no? O sea, te enseñan lo que te pasa si te cae una bomba nuclear. Refuerzos en camino. Ojo, vienen refuerzos. Vale. Esto es otra cosa. ¿What? El ataque nuclear está ahí. ¿Veis el punto rojo? Vale, es otra demostración. Porque no me dejan seleccionar las unidades. No me dejan. Fuck. Tenemos turbulencias. Vamos a bailar un poco. Vale, al menos me quedan los VCs. Vamos a reparar el command center. Y estas tampoco las puedo seleccionar. ¿Me van a matar todo? No recordaba que esta misión fuera así. Vale, estas sí que me las dan. Y me dan VCs también, listo, nice. Vale, o sea, me dejan empezar con una base, pero me enseñan nada más empezar la misión lo que le pasa, lo que me puede pasar a esa base si me caen bombas nucleares. Me han lanzado como 7-8 bombas nucleares y ahora es como si empezara la misión de cero. O sea, la base que me han dado es solo una demostración. Está muy interesante eso. Está muy interesante lo que han hecho ahí. ¿Te creas que vas a empezar con un montón, con una base aquí, una base abajo y demás, con bastante para empezar ya directamente? Y luego te lo destruyen todo y te hacen empezar con solo el Command Center, que es como normalmente empezarías una misión normal, ¿no? Así que, ¿cómo puedo reparar con la R? Ahí, con la R. Que si no, se me quema el Command Center y se quema hasta ser destruido. Ahora supongo que me van a dar algo de margen antes de lanzarme más bomba nuclear, porque si no sería imposible. No tengo detección, así que no puedo destruir a los Ghosts que me van a enviar las bombas nucleares. Así que tengo que macrear. Tengo que defenderme de la mejor forma posible de lo que venga, que no va a ser bombas nucleares al menos de inicio. Y tenemos que empezar de cero. Empezar de cero otra vez. Necesito un montón de suplis. Se me había olvidado que estaba 26 de 28. Y esto sigue ardiendo. Ya no pierde vida, aunque siga ardiendo. Luego lo repararé a tope. Ahora me interesa más dejar de estar supply block, así que tres supply depots. O sea,
Me han dado toda esa base solo para destruirla en mi cara. Y los refuerzos y el ejército y demás. Pues da miedito las nukes. Lo único que sigo pensando que mi estrategia es la correcta. Porque más adelante sí que voy a tener detección y voy a tener tropas para defenderme. Aquí si os fijáis solo tenía un marín. Como para darme la falsa ilusión de que podía defenderme y tal. Igual se puede... No, no creo que se pueda defender porque un marín no le gana a un ghost. Pero igual... Ah, no, pero estarían fuera de detección. Así que igualmente no se podía hacer. Nada, esto estaba todo programado para perderlo absolutamente todo. Así que a partir de aquí... No tengo forma de defender esta base si la tomo, pero lo voy a intentar. Porque cuanto antes crezca mi income, de hecho, puedo defenderla con... Es que no quiero enviarlos todos tampoco. Voy a defenderlo con 5 marines. Vamos a expandirnos desde el inicio. Esto puede ser contraproducente porque me pueden enviar bombas nucleares arriba y abajo y voy a tener que estar atento. Pero cuanto antes se suba mi income, antes voy a poder tener un ejército considerable. Y antes vamos a poder defendernos mejor y atacar al enemigo y ganar la misión. Así que voy a intentar defender esta base con 4, la de arriba con 5. Y a ver qué sale. Esto va a ser control 2. Y ahora lo malo es que voy a tener que estar muy atento. Si veo ataque nuclear detectado, tengo que mirar el punto por aquí. Así que los grupos de control, bien rápido, tengo que estar con los grupos de control. Vale, a la barraca por aquí, esto va a ser control 3. Y si se pudieran poner teclas de cámara, que me parece que en esta F1 no se puede. Pondría teclas de cámara alrededor de mis bases para confirmar dónde están los ghosts en caso de ataque nuclear. Pero bueno, vamos a seguir con la producción de UBCs. Aquí el rally point lo voy a poner ya arriba porque la base de abajo yo creo que ya está saturada. Bastante bien. Así que seguimos con la producción, pero para saturar la base de arriba esta vez. Ya tengo casi la primera barraca, así que ya voy a poder hacer marines. Vamos a poner otro supply por aquí. Vamos a poner otro supply por... Bueno, voy sobrado de supply, ¿no? Ahora mismo. Vale, vamos a ir con el rally point poniéndolo por aquí. Esto es el control 3. VC es de los dos command centers. Y esto es a trabajar. De hecho, voy sobrado de gas, así que no voy a sacar todavía la refinería. Pero lo más importante... ¿Dónde? Aquí, ¿veis el punto? Tengo que evacuar todo. Adelante, cuartel general. No me da tiempo de evacuar el command center. Vale, no he sufrido ninguna pérdida. Solo le he quitado la mitad de la vida al command center. Si hay edificios más débiles que el command center, se los carga directamente. Pero el command center aguanta bastante. ¿Puedes landear esto? Hola. ¿Por qué no landea? Ah, yo creía que estaba el fantasma con cloak justo debajo, pero no. Vale, vamos a reparar con la R. Me han tirado una nuke mucho más pronto de lo que esperaba. Necesito detección, necesito hacer torretas. Así que necesito Engineering Bay para poder hacer las torretas, ¿verdad? Sí. Hacemos Engineering Bay y lo voy a rodear todo de torretas. Y voy a seguir haciendo Marines. Ya me han tirado una bomba nuclear arriba. Está la cosa peligrosa. Vamos a reparar esto a tope por si me tiran otro nuke. Y aquí se ve el command center enemigo. Ese es el objetivo, destruir ese command center. Vamos a seguir con la construcción de VCS. Sobre todo para la parte de arriba, que necesito saturarla. Y en cuanto acabe este engineering bay voy a poner torretas de misiles que son detectoras. Descubrirán a los fantasmas que están ocultos con cloak. Y podré matarlos con... creía que iba a decir... Bomba nuclear detectada. Ataque nuclear detectado. Vale, solo quería... En StarCraft 2 puedes seleccionar más de un trabajador y construye bien. Pero aquí tienes que seleccionar uno o no puedes construir específicamente uno. Vale, esto ya está reparado. Y ahora voy a tener que gastar mucho en torretas de misiles alrededor de toda la base. Porque si me destruyo las torretas mal... Y si no las tengo alrededor de toda la base, mal. Y bien lejos, que vea venir yo a los fantasmas. Bien lejos de mi base. Y bien cerca también, porque si se acercan y no tengo detección justo aquí, pues tampoco lo puedo destruir, ¿no? Si se sale del rango de la torre.
Aquí, una torre por aquí para verlo venir y otra torre por aquí para detectarlo. Y estos marines, y estos para... para interceptar las bombas nucleares. Si hago esto bien, la misión va a ser mucho más fácil que si hubiera más un ataque terrestre. Va a ser mucho más fácil que si tuviera... Vale, tengo que escuchar bien por si hay ataque nuclear detectado. Va a ser mucho más fácil que si me tuviera que enfrentar a los cruceros de batalla. Así que vamos a rodear esto de torretas, con buena distancia entre ellas. Las defenderé si me las intentan destruir, porque voy a sacar ahora más, más marines, más barracas y demás. Más torretillas más lejos para vernos venir. Todas las posibles. Una por aquí, por si acaso. Y ya estoy supply block. Me ha enterado una nuke ahí arriba mucho más pronto de lo que esperaba. Por suerte he podido... Tus fuerzas están siendo atacadas. Vale. Vamos a enviar esto con... un ataque con... Uf, esto me lo destruye, ¿eh? Me van a matar un montón de buses. No tengo mucha defensa. ¿Veis cómo atacan primero a las... a las torretas? Tengo que reconstruir. Vale, vamos a reconstruir las torretillas. Aquí, lo dicho, los cruceros de batalla los hubiera tenido que destruir. En cambio, los ataques nucleares los puedo prevenir. Y me parece más eficiente prevenir un ataque que repeler un ataque. Así que vamos a jugar así. Yo creo que de VCs ya voy bien. Así que creo que no necesito más VCs. Vamos a hacer supply depots. Y lo que necesito ahora son más barracas y más marines. Así que no voy a construir más... no voy a construir más... lo diré. Torretas. Creo que vamos a hablar con lo que tenemos. Lo que sí que voy a hacer va a ser bunkers al límite. Así si meter una bomba nuclear en esta torreta, pues pierdo el búnker, pero al menos no pueden pasar más allá del búnker. Ataque nuclear detectado. ¿Dónde? 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 No lo veo. No está por aquí. ¿Debería evacuar esta base? No lo veo. Es por arriba. Vale, ha sido aquí el ataque nuclear. Aquí está el Ghost. Pues no veía el punto. Por suerte, como ha tenido que tirar el ataque nuclear tan al fondo, tan retirado... Ah, no, no es el Ghost esto. Ha tenido que tirar el ataque nuclear aquí porque si se acerca más, lo detecto con las... lo detecto con las torres. Así que, poner esas torres lejos, Actually ya me ha defendido del ataque nuclear. Vamos a enviar un marín por aquí. Me está atacando arriba, ¿verdad? Ah, no, son minas. Adelante, cuartel general. No, espera. Son minas. Son minas, eso. Me han destruido el búnker. Ah, no, no, eso es la de la torreta antes. Aquí nunca hice un búnker. Son minas, eso. Las estoy detectando con... O sea, va a haber minas alrededor del... Estoy jugando muy lento. Va a haber minas alrededor. Marín, marín, marín. Los rally points aquí y aquí. Vamos a seguir construyendo barraquillas por aquí. Creo que unas 5 barracas con 2 bases está bien. Me están atacando por arriba. Solo tengo un marín dentro. Vale, vamos a reparar esto. Lo vamos a enviar. Una Science Vessel, ojo. Me va a destruir. Si lo puedo reparar con otro. No, no me da tiempo. Lo voy a perder. Bueno, está bien. Mientras aguante esa torreta que me da detección, me voy a poner otra por aquí. Me lo destruye una nuke, pero bueno, da igual. Seguimos haciendo marines. Más uno de escudos. Sí, las barracas por aquí. Vamos a poner. Estoy que no me acuerdo cómo construir. Nada, otra partida. Marín, marín, marín. Vamos a hacer otra barraca, hasta un total de 5. Voy a hacer otra Engineering Bay. Voy a ir sacando para poder sacar las mejoras del 2-2, porque no puedo sacarlas ahora.
Hasta que no saque el edificio científico. Me gustaría... Voy a sacrificar un marín o... O sea, es lo que quiero. Si lo pudiera haber metido en el búnker, lo hubiera salvado. Vamos a intentar hacer esto bien. Vamos a triggerar la mina y me voy a meter en el búnker. No, no me da tiempo. Puede ser sacrificado, marín, se lo tomo. Soy un mal comandante, supongo. Marín. Y estoy supply block. Como tengo, le tengo tanto respeto a las nukes, estoy macreando y con una velocidad muy mala. Macreando muy mal y con una velocidad muy, muy mala. Pero bueno, me estoy defendiendo de las nukes de momento. No me están atacando a sitios demasiado importantes. O sea, no estoy teniendo pérdidas importantes. Vamos a mantener esto por aquí. Voy a hacer... se me había olvidado que pueden pasar por aquí, que es de hecho por donde pasaron la primera vez. Así que necesito búnker y necesito torretas por aquí. No había visto la entrada. La entrada está bien. Así que búnker, torreta. Puede que aquí haya minas. Así que mucho cuidado. Voy a defender esta... Esta entrada. Son tres entradas. Una por abajo, una por arriba y otra por el centro. Vamos a seguir haciendo marines. Con todos mis... Con todas mis barracas. Está arriba. ¿Puedo matar al Ghost? Puedo matar al Ghost. ¿Veis el Ghost? Si lo mato antes de que caste la bomba nuclear, ya la detenemos. Vale, me defendí. Esa es la razón, gente. Ahora lo podéis ver un poco más visualmente. Del por qué elegí las bombas nucleares en contra en vez de los cruceros de batalla. Los cruceros de batalla los tendría que destruir. Y son bastante duros. En cambio, los ataques nucleares, si mato al fantasma que envía la designación por láser del misil, el misil nunca sale. Entonces podemos defendernos de esa forma. Y como las torretas que estoy construyendo son detectoras, porque los fantasmas son invisibles, pues la torreta detecta al fantasma y los marines le destruyen. Así que esta es la defensa que había pensado antes de empezar la misión. Vale, mejora completada. Y de momento me he podido defender. Ha atacado edificios periféricos que no tenían mucha importancia. Y de este último misil me he podido defender. Necesito el laboratorio de química para sacar el 2-2. Ya voy tarde con eso. Así que vamos a sacar el laboratorio de química, que requiere un starport primero. Voy tarde para el 2-2 por no haber hecho todo esto a tiempo. Pero bueno. Y seguimos con la producción de marines. Podría enviar ya un Rambai, a ver qué me encuentro. Vamos a enviar esto con Control 5 para explorar un poquito. Porque llevo un rato... Cada vez que habla, me callo por si acaso lo dice ataque nuclear detectado. Porque da miedito. No responder. Si no respondes a tiempo, te comes la bomba nuclear, claro. Vamos a investigar el asedio de los tanques con la S y los tanques se hacen con la T. Vamos a ir sacando tanques. Estoy flotando muchísimo gas. De hecho, podría sacar más de una fábrica. Pero bueno, lo que necesito ahora es el 2-2 y el 3-3 de ataque terrestre. Voy a sacar otro fábrica igualmente. Esto era con la V y con la F. Vamos a poner otra fábrica por aquí. Vale, y ahora ya puedo hacer el laboratorio de física con la I. Y bueno, una vez tenga el laboratorio ya podremos hacer el 2-2 de mejoras. Bueno, ¿ya pasó el unboxing? Sí, ya pasó. Ya pasó el unboxing. Al final la consola no funciona y parece una estafa, así que la voy a devolver a ver si no me ponen ningún problema. A ver si no me ponen ningún problema. Vale, investigación completada. Eso es el asedio de los tanques, tarda muy poco. Oh, vale, no pueden salir mis tanques. ¿Cuatro? Por aquí. No sabía que tenía otra entrada por ahí. Hay otra entrada por aquí, ok. Grave falla de seguridad por ahí también. Y los Goliaths aguantan muchísimo. Vale, gracias a este ataque acabo de descubrir otro punto por el que me pueden meter bombazos nucleares. Así que vamos a reforzar esto con torreta búnker. Vamos a reforzar esto con torreta búnker. Marín. Tus fuerzas están siendo atacadas. Vale, me siguen atacando. Me han destruido.
Ataque nuclear detectado. Ataque nuclear por arriba. Ahí está el Ghost. Me atacan por abajo. Vale, he podido destruir al tanque. He podido destruir al tanque. Creo. Está en asedio por aquí. Vale, hemos defendido un triple ataque. Bomba nuclear por arriba, ataque por el centro y ataque por abajo. Vamos a enviar esto mientras refuerzo la posición central. Voy a enviar otro VC para construir la torretilla. No sabía que tenía una abertura por ahí. Casi me trincan. Casi me trincan ahí. Me llegan a enviar una bomba nuclear por ahí y me destruyen toda la producción. Hay minerales aquí. ¡No! ¡Minas! Vale, se me había olvidado que hay minas por el mapa. No podemos enviar ningún ataque que no vaya con detección. O sea que necesito nave científica. Necesito... Sí, una nave científica. Y para sacarla necesito... torre de control. Acoplado a esto. Ah, no, acoplado aquí. Torre de control. Así que vamos a volar esto que no moleste por aquí. Más marines. No puedo salir con marines solo porque hay un montón de minas. Vamos a sacar más tanques. El rally point por aquí. Esto con el addon. Para sacar tanques de dos en dos. Sacar el laboratorio de operaciones secretas. Y aquí para hacer scans. Necesito academia. Vale, estoy jugando bastante sloppy, bastante mal, pero bueno. ¿De qué era? De una PSP. Era de una PSP. Era un boxing. Marines, marines. Ya puedo sacar el 2-2 de... Ya puedo sacar el 2-2 de mejoras terrestres. Vale, aquí un pequeño búnker. Y voy a poner otra torretilla. Cada vez que habla, me callo para que no sea ataque nuclear. Si es ataque nuclear, tengo que reaccionar rápido. Vale, marín, marín, marín. Sí, funciona mal. No, no sirve. Con el rango de los tanques, podría defenderme pasivamente porque la torre detecta y el tanque llega a rango sin tener que enviar a los marines. Así que voy a hacer tanques que se van a quedar pasivamente en cada punto de defensa, defendiendo cada torreta. Voy a dejar tanques ahí. Y si vienen bombas nucleares, yo creo que me voy a defender automáticamente. Vamos a sacar el rango de los marines y la velocidad de lo... y el alcance. O sea, el alcance y el steampack, perdón. Esto lo dejamos por aquí, una especie. Vale, desde aquí. ¿Ves cómo lo detecto con esta torretilla? Si no completa la designación por láser, la bomba nuclear nunca llega. Así que me estoy defendiendo perfectamente. Me estoy defendiendo de la mejor forma posible. Vale, a nave científica con la C. Para salir a atacar necesito que mis tropas estén escoltadas por naves científicas. Así que eso es lo que vamos a hacer. He puesto 4 tanques en cola. Y este no puede salir, ¿no? ¿O sí? Vale, voy a destruir esta torreta. Y de hecho, por si me dropean por aquí, que no tengo detección, voy a hacer una aquí en todo el medio. Este por aquí. Me he quedado sin suplis. ¿Ya puedo salir? ¿O todavía no? Sí, ya puedo salir. Sí, ahí puedo salir. Vale, vamos a hacer suplis donde no molesten. Por aquí. Mejora completada del baño. No, mejora completada de los tanques de asedio. Este lo voy a dejar en asedio aquí, porque no puede salir de otra forma. Supply block. Vale, ya puedo salir con una pequeña fuerza de exploración. Este tanque lo vamos a dejar en las... ¿No puede pasar? Ah, es por el marín. Vamos a dejarlo en asedio aquí. Va a salir con estas fuerzas, menos este marín, que lo voy a sustituir por la vessel. A ver con el Pathfinder. Aquí, esto. No tengo... ¿Dónde estoy construyendo suplis? Aquí. Vamos a hacer más suplis por aquí. Vale, esto está por aquí. Y esto lo vamos a adelantar. Control 5 y vamos para adelante. Con las Science Vessel por delante para que revelen las minas. Y así no me las como. Vamos a avanzar de a poco. Vale, este por aquí ya me estoy gastando. Ok. Estoy gastando ya los minerales de... Por aquí.
Vale, necesito tanques. Vale, ya tengo uno. Suelo enviar el ataque nuclear. Vale, bueno, vamos a hacer un tanque ahí. Este va a volver a recoger. Ya me estoy consumiendo todo el mineral. Estoy flotando un huevo porque no estoy produciendo una mierda ni estoy atacando. Pero bueno, bastante. Bastante lento, pero tenía que. No llega al rango el tanque, está demasiado. ¿Dónde está el tanque? Ah, aquí no tengo tanque. Bueno, pero igual me defiende el ataque nuclear. ¿Veis como de esta forma las bombas nucleares no nos hacen. No nos dan nada de miedo? No nos dan absolutamente nada de miedo las bombas nucleares. Porque desde el principio. O sea, al principio me pudieron tirar bombas porque no podía defenderme. Ahora que tengo toda esta detección y todo rodeado, ya no pueden. Vale, ya no necesito más equipos. Estoy prácticamente en max set, así que ya podemos salir y atacar. Si me encuentro minas, pues intentaré tirar a los marines hacia atrás rápido. Tenemos que destruir el command center que está arriba a la derecha. Estoy explorando por aquí abajo por si acaso me mandan una temperatura. Necesito que el tanque aguante. Ahí está. Vale, ataque repelido con la defensa estática. Podemos seguir explorando. Parece que solo va a haber una base del enemigo. Y que el mayor problema de las bombas nucleares son. Vale, no, aquí hay otra base. Vamos a atacar esta base entonces. Me están disableando los tanques. Importante eso. Solo me han disableado uno, está bien. What? Hay un tanque por aquí arriba. No, pues, ¿verdad? ¿Cómo me están destruyendo al tanque? Había tanques por ahí arriba. Ok. Que no pierda la serie en su vessel. Vamos a seguir haciendo tanques. Marines, vamos a enviar refuerzos. Y bueno, he limpiado. Sí que había tanques por aquí. He limpiado una base. De aquí no van a minar. Y. Sí, ya que me estoy quedando sin minerales, podría tomarla yo más adelante. Así que vamos a ir a. Con toda mi producción enviando. Sé que no hay minas de camino, así que puedo enviarlo a priori sin me crear demasiado. Y aquí ya tengo el tanque. Estaba desableado el tanque. Ojo. Así que ha venido un fantasma y ha intentado tirar una nuke, pero tuvo que desablear el tanque primero. Con las naves de carga voy a enviar los refuerzos más rápido. Vamos a ir mirando lo que va llegando. Va a haber un tanque en asedio, así que no sé yo. A ver, si tengo muchos números y separo mis marines. Vale, me atacan desde el centro. Ese tanque está en asedio. Voy a perder la torreta. Tengo que esperar a que se. Ataque nuclear detectado. Aquí está. No llega al rango del tanque. Vale. Ataque nuclear mitigado. Me está atacando por aquí. El tanque sigue en asedio. Ahora está quitando en asedio. Ahora tengo que atacar. Hay tanques en asedio. Oh, el pathfinding. Fuck. Tengo que matar primero esto. Voy a perder un montón de marines. Son tres. No puedo. Necesito esto. Bien, buen tanque. Y necesito. Secuencia de aterrizaje interrumpida. Vale, esto es porque. Se está moviendo al otro lado. Como ya no hay minerales, me da igual que el minado sea un poco ineficiente. Soy por aquí, necesito otra Science Vessel. Vamos a remaxear los marines. Vale, vamos a. Si lo puedo dropear encima de los tanques, estaría bastante bien. Vale, como ya no voy a hacer más VCS, vamos a dejar esto y esto en los grupos de control. Ya puedo tirar scans. Así que esto era con la S. Los tanques no están en el asedio. Mientras tenga energía, puedo hacer esto. Oh, me han desableado el tanque. Fuck. Y no tengo detección. Si me tiran una nuke encima de mi ejército. Fuck.
Necesito una vessel. ¿Dónde tengo una vessel? Aquí tengo una vessel. Me lo va a matar a todo en invisible. No puedo defenderme, está invisible. Vamos a bajar todo esto. Ah, tengo otra forma de revelarle. No tengo energía. Con estos scans también puedo revelar. Si tuviera energía, claro. No tengo energía con ninguno de los dos. Pero este sí, ¿no? Justo ya se habían ido, pero bueno. Nadie se habría dado los dos tanques. Y acaba de llegar mi detección ahí. Vale, vamos a ir tirando. Con todos estos tanques. Debería reparar esa Science Vessel. Me voy a llevar, yo no sé, uno, da igual. Vamos a llevarnos esto. Vale, había un casillo por ahí. Creo que me los han atraído y... ataque nuclear, pero se ha muerto el Ghost por el tanque. Así que no he tenido ni que mirar. Vale, aquí ya tengo detección, así que... Siento que estoy jugando demasiado lento, pero bueno. Esto va a ser control 5 y esto control 6. Vamos a ver si no está en el modo asedio por aquí. No está en el modo asedio, me puedo acercar y ponerme yo en modo asedio antes que ellos. Ataca al tanque, al tanque, al tanque. Bien, lo destruí. Lo destruí. Ahí hay otro rango, fuck. No llegan mis tanques. Vale, sí que llegaban. Lo único que me están atacando a melee. Me están atacando a melee y no he reaccionado a tiempo. Se han... De hecho, se han ido a atacar al objetivo que estaba más cerca. Por eso no funcionó. Vale, ahora puedo ir ya atacando. Porque ya no hay tanques de asedio al enemigo. O eso, creo. Vale, vamos a enviar esto por aquí. El tanque sigue bien. Sí que hay tanques de asedio. Me va a costar un rato pasar por aquí. Parece. Me va a costar un rato. Vale, tenemos el 3 de ataque. Se cae el 2 de defensa. Y los tanquecillos, a ver si salen rápido porque me hacen falta. Hay como 5 minas, hostias. Pues sorry, pero lo más eficiente aquí... No, bueno, lo más eficiente no, pero... Lo más fácil es... sacrificar marines. Voy a enviar uno que... para reparar y demás. Todos los tanques... Va a tardar un rato en romper por ahí. Vale, listo. Seguimos enviando gentecilla. Tanquecillos por aquí. ¿Está en modo asedio? No. Está atacando por arriba. Y por arriba me van a romper. Vale, el tanque está vivo. ¡Ojo! Ha aguantado. Ha aguantado el tanque. Lo malo que me destruyó la torreta. Así que ahora estoy vulnerable a un ataque nuclear. Por abajo. Necesito tomar esta base y empezar a minar. Aunque estoy flotando, o sea, tengo un montón de banco, pero por si acaso se me alargará más de lo previsto, voy a ir tomando ya esta base. Vamos a dropear. Vale, ya nos acercamos. A ver si tiene algún tanque en serio. Venga por aquí abajo. Tengo que destruir este tanque de asedio antes de que... Buah, me ha deshablado el tanque. Estoy perdiendo por arriba. Estoy perdiendo fuertemente por arriba. Necesito enviar todo lo que pueda. Tiene otro tanque más ahí.
está reparando el... Vale. Vale, he podido ascender por arriba. Necesito reconstruir la torreta y el búnker. Y defender a este tanque. Necesitaba ese tanque. Vale, ahora sí que estoy bien defendido aquí. Así que puedo avanzar un poco. Vamos a avanzar los tanques. Necesito rango hasta su tanque. Son dos tanques ahora. Ahora está a rango, pero tengo matriz defensiva. Así que yo gano, nice. Vamos a seguir enviando antes de que saque más tanques. Antes de que saque más tanques, tengo que enviar los refuerzos. Vale, me atacan por arriba otra vez. Vamos a rehacer el búnker. Y debería mandar un tanque por aquí. Necesito que pueda pasar el tanque. Desde ahí no puede. Vale, pasamos por aquí. He perdido las Saiyans de él. Tengo otra. Nice. Vale, a ver por aquí. No atacan. No, sí atacan. De hecho, me va a traer a sus minas. Bueno, estoy avanzando por aquí abajo. Y tengo buen número de tanques. Vale, hay un tanque ahí arriba. Necesito... perdí las Saiyans Vessel. Vale, vamos a mover todos estos VCs a la base de abajo. Que ya la tengo tomada. Me están atacando por aquí. No tengo ningún tanque ahí. Me han matado todos los tanques, what? Todos los tanques que tenía en esta parte del mapa me los han destruido. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Vale. No, mandé todos mis tanques por aquí. Siguieron otra ruta. Siguieron otra ruta y se fueron por donde no es. Vale, hemos salvado ese tanque. Bueno, ahora puedo defender este puente. Con esos tanques colocados ahí. Está bien. Con estos tanques colocados ahí. Ahí está. De hecho, y lo voy a dejar aquí, con un par. De manera que necesitaría una otra Saiyans Vessel ahí. Y Marines, pues se me acercan mucho. Me han disableado los tanques. Oh, no me voy a acercar a estos. Vale, bien. Hace mucho que no me envían ataques nucleares porque no pueden. Vamos a romper esta mira. Pero aquí no tengo detección de minas, así que mucho cuidado. Pero ya voy teniendo control de la mitad del mapa. Vale, vamos avanzando también poco a poco en cuanto se me vuelva el control de esos. Nos iremos pillando también. Y vamos a ir acercando a los tanques. Atacan por el centro, okay. Otra base aquí de la que podría minar. Vamos avanzando lentamente. Que trabajen todos. Que trabajen todos. Vale, retomamos el minado de minerales.
Me van a dropear. Justo aquí arriba. Si tuviera The Interface Matrix con mi... Lo tendría que haber investigado. Pero me da pereza ya. Me da pereza la matriz de interferencia para disablear sus tanques. Vale, avanzamos por aquí. Todo es modo exterior. Ya nos estamos juntando. Vamos a reparar este tanque. A este también por aquí. Todo esto hacia arriba. Mare, mare, mare. Vamos a enviar esto a defender estos tanques. Por aquí. Hace rato que no atacan. Pero bueno, está bien. Vamos a defender esto. Nos vamos acercando al comandante del enemigo que está localizado aquí. ¿Hay un tanque o algo? No. Vale, vamos a seguir maxeando. Tengo muchísimos tanques ahora. Tengo muchísimos tanques. Vale, esto va a ser control 5. Que pierde la Vessel, que pierde la Vessel. Vale, con la Vessel por aquí. Voy a poner un poquito más adelante. Vale, me han disablado un tanque, pero como tengo 4 y tengo detección ahí, no puede hacer más. Ok. Y seguimos enviando tanques. Hay minas por ahí. Ok. Ojo, me están atacando bien fuerte por arriba. Vamos a esperar a que vengan al búnker. Ya defiendo el búnker. Voy a enviar refuerzos ya ahí arriba, que es por donde más me atacan. Vale, desde aquí me han desableado todos los tanques, cojonudo. Necesito refuerzos. Están destruyendo todos los tanques. Aquí. Ojo, está atacando esta posición con un montón de tanques. Vale. Vamos a seguir haciendo tanques, enviando. Mare, enviando. Vamos a enviar una pequeña fuerza porque por aquí arriba hay una base, estoy casi seguro. No hay tanques ahí. Pero sí que hay algunas minas. Voy a acercar el tanque. De hecho, vamos a acercar a la gente. Identificar objetivo. Encantado, señor. Vale. Por aquí. Vale, había un pequeño puestecillo. Más hay entonces, más tanques. Vamos a mover esta línea de tanques. Hay minas por aquí. Ya no parece haber tantos tanques del enemigo. Ya están llegando un montón de los míos. Tantos que ni siquiera caben. Ojo a las minas. Ojo a las minas. Vale, hay un tanque ahí. Tengo que alejarme con los marines. Vale, esto va bien. Necesito visión del high ground por aquí. Necesito visión del high ground, no hay tanques. Nice. Esto por aquí. Esta pequeña fuerza a destruir esto. Y por aquí sigo minando, así que no me voy a quedar sin income.
Yo diría que esto ya está, ¿eh? Me ha costado bastante rato, he jugado bastante mal, pero... bastante lento, yo creo. Pero bueno. No. Las minas ahora me pueden matar a todos los tanques. Vale, listo. Seguimos subiendo. No tengo ninguna... Ah, mis aliens empezaron a estar por aquí, por eso no estaba viendo las minas ya. Ojo al tanque. Menos mal que he traído la... la Vessel. Que si no ese tanque, voy a hacer un destrozo. Vale, están llegando mis fuerzas por aquí arriba también. Tus fuerzas están siendo atacadas. Vale, ¿por aquí qué hay? Por aquí parece que está bastante bien defendido. Y me estaban pegando con un battle. No, era un... vale. Ya sé lo que es. Es un espectro de esos raros. O sea, un... una nave de estas guarras. Que se puede volver invisible. Vale, listo. Bueno, asedio. Misión del high ground. Y esto, mantener posición. Con la T. Ojo, me van a dropear al lado de los tanques. Vale, una drop sin menos. Y por aquí, perdiendo. Pero en cuanto envíe todos los tanques, vamos a reventar ahí. Mal asunto justo ponerlos en asedio ahí. Pero bueno, vamos a destruir todo. Vale, listo. Con esta fuerza que nos tenga todo eso ahí. Tus fuerzas están siendo atacadas. Dame algo a lo que disparar. Vamos a enviar marines, que muchos tanques conservo muchos, pero marines no tantos. No tengo antiaéreo, voy a perder todos los tanques. ¿Desde dónde? ¿Me están disparando? Necesito visión constante aquí, he perdido muchos tanques. Ataca, 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 ataca. Bien. Nice. Vale, subimos esto. Subimos esto. Hola, Sergio. No tengo energía con ninguna de las dos bases. Ya está invisible. Ahí está. Vale, vamos a avanzar con los tanques. Y a enviar los refuerzos. Soy yo, me estoy quedando sin tropas muy rápido. Creo que no las estoy enviando bien, no están llegando... o sea, se me están muriendo por el camino o algo así. Han roto mi posición aquí, del todo. Tengo que parar y reconstruirme. Lo peor es que no tengo ninguna defensa en la base de abajo. Si me atacan a la base de abajo, no tengo nada. Si me atacan aquí, no tengo nada para defender esto. Y es mi única base minando. ¿Dónde? ¿Ataque nuclear? ¿Dónde? Aquí. Hay que evacuar todo esto y no me da tiempo. Vale, he perdido casi todos mis trabajadores. ¿Preparado para salir?
visto vessels. Y un tanque ahí con detección. Me metí la bomba nuclear en el único sitio en el que... en el que podía colar la bomba nuclear. Ya ha metido matriz defensiva. Me han detenido por un rato, ¿eh? Me acaban de detener por un rato. ¿No pueden salir estos tanques de aquí? En plan... ¿sí pueden, no? Sí, sí pueden. Hey, Nuxart. Welcome. Could you lower your microphone volume? No, it's fine like this, I think. Yeah, it's fine like this. Ah, for me it's fine. I think it's fine. ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Con sangre. ¿Qué pasa, Sers? Muchísimas gracias por ese raid, loco. Ahí estamos. Muchísimas gracias, tío. Pedazo de raidito. Dime que has tenido PB, loco. Dime que has tenido el buen PB. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que vengan de parte de Sers. Aquí estamos. Dale un poquito a StarCraft 1. Después del unboxing de la PSP que estaba rota. Así que ahora me toca hacer alguna gestión por ahí, guarra. Muchísimas gracias, tío, loco. Pibi, no, pibardo. ¿De cuánto, tío? ¿De cuánto? Nice, nice, tío. Tenemos pibardo ahí con el set. De puta madre, tío. Ahí estamos. Nice. Me han detenido aquí. Yo pensaba que ya iba a completar la misión, pero me han parado de muy buena forma. A ver si consigo más a distribuir las vessels. Yo creía que no tenía y al final he hecho un huevo. Esto por aquí. Esto es StarCraft 1. Ah, estoy acostumbrado a StarCraft 2. Este es mucho más difícil. Y se ve mucho más viejito porque el juego tiene 30 años ya, gente. Pero está súper frenética esta mierda, tío. Vale, con esto vamos a trapear. Vale, ya llegan mis vessels. Se está colando un ghost, ¿a que sí? Para meter una bomba nuclear. Seguro. No sé si ha muerto, pero creo que se está colando un ghost por ahí, entre medias. ¿Quién se está colando? Sí, un ghost, precisamente, justo lo que decía. ¿Dónde está? Ahí. Se está colando un fantasma para tirarme una bomba nuclear. Al final va a estar dura la misión, ¿eh? Vamos a ver si le saco rango y le puedo... le puedo destruir a este tanque. Vale, hasta ahí llega su rango. Pero yo tengo más rango porque tengo las 6 veces. Así que eso es. No, me están disparando. Llegaba él también al rango. Bien. Ahora, antes de que se pongan en asedio, me lo voy a cargar. No, mierda, ha desarrollado mi tanque. Vale, ahora sí que sí. Ahora vamos a poder pasar. Vale, por aquí, Science Vessel, esto ha descargado ya. Vamos a ir atacando. Tiene dos tanques ahí. Necesito cubrir las vessels y... vale, matriz defensiva. Y estos dos tanques hacia adelante. Fuck, no fue suficiente. Estoy quedando sin supli. Vale, todo esto por aquí. Excelente. 1.33. Ok, ok, ok. Te vas acercando a ese 1.10, del World Record. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Está costando mucho ahora avanzar. Desde que me detuvieron el ataque de antes, me está costando muchísimo avanzar. Vale, tengo aquí unos tanquecillos. Voy a juntar todas mis fuerzas. En vez de atacar por múltiples frentes a la vez, voy a atacar de uno en uno.
Lo malo es esto. ¿Dónde? Aquí. Cargado y listo. Tus fuerzas están siendo atacadas. Pero no veo al... Aquí está el ghost. Ha salido el ataque. Ha salido el ataque. Va a caer la nuke. Ha caído ahí la nuke. Ok. Están enviando tanques por aquí, tío. Tengo que aceptar este ataque. Voy a ir a... Puto, no sé qué. Necesito llegar ya al objetivo. Vale, tanque por aquí. Tanque por aquí. Y... Vale, he podido detener el ataque sin mirar mucho. Porque lo ha cambiado de zona. Hostias. Esta base está completamente expuesta. Me van a tirar una nuke. Tengo que defenderme con los VCs, no tengo otra cosa. Vale, todo esto hacia arriba. Todo esto para arriba. Vale, me destruyeron todo ahí. No tengo para una matriz de... Oh, está muy dura esta misión. Estoy perdiendo, creo. Estoy empezando a perder muy fuerte. No llegué a defender ni con los UPCs. Vale, ahora sí. Debería matarlo, ¿no? Digo yo. Debería matarlo. Me han vuelto a repeler por aquí. Tengo 110 de supe. Hace mucho que no hago tanques. Uf, está dura la misión, ¿eh? No parecía para tanto. No parecía para tanto. Debía haber hecho Battle Cruiser si hubiera llegado mucho más rápido al objetivo. Tus fuerzas están siendo atacadas. Joder, fantasmas por abajo. Ahora mismo, señor. Afirmativo. Necesito... No tenía... Comandante. Siendo realista, por ahora hay que ir por el sub 130. Sí, ya, ya va estando más complicado, ¿no? Normal, normal. Tus fuerzas están siendo atacadas. Vale, esto... Vamos a bajar por aquí. Y a ver si puedo llegar ya al objetivo. Está costando muchísimo. Está costando muchísimo. Antes lo tenía... Es que también he atacado por muchos frentes a la vez. Antes estaba llegando por aquí, que ya que se tiene el objetivo a tiro, me puse a atacar por el otro frente y dividí demasiado mis fuerzas. Matriz de interferencia por aquí, por si acaso. Y esto, mantener posición. Vale, ya ves. A ver si me puedo ir recuperando. Bien, un tanque menos. Vamos a ir avanzando. Estos dos por aquí al gas. No, mierda, he enviado todos al gas. Se me había olvidado que había pulsado control antes. Vale, esto por aquí. Tenemos tres tanques de refuerzo. Dejo de mirar un momento y fracasa el ataque, tío. Dejo de mirar un momento y me rompen. ¿Estoy salvando el tanque? No, pero a la vez él sí. No, esta vez solo necesito sacarlo. Vale, llegan ahí mis tanquecillos. Esto es control 5 ahora. Y por aquí. Necesito mucha energía para esos ghosts y esos cuervos, me parece que se llamaban. Necesito muchísima energía.
Vamos a atacar por el mismo sitio. Que no tengo muchos tanques en posición ahora mismo. Vale, ya llegan tanques de refresco. Aquí, 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 aquí. Al tanque, al tanque, al tanque. Matrix. Bien. Y su tanque está muerto. ¿Puedo atravesar por fin? No estoy muy seguro. Vale, por aquí. Vamos avanzando. Hay una mina ahí que me tengo que deshacer de ella ya. Matrixes con la B. Tengo que eliminar a estos que son invisibles. Me estoy de las veces. No me da que tenía detección ahí. Se me está hasta llenando de sudor el ratón. No tiene apoyo de marines esto. Ahí está, ahí está. Rápido, rápido, rápido. Bien, me ha llegado el rango. La mina. Así puedo triggerarla. Vale. No, no me ha salido la Matrix. Aquí, 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 aquí. Al tanque, al tanque, al tanque. No me da para destruirlo. Ah, me han roto. Tengo que retroceder. Ya tengo 91 de supli. Cuanto más dure sin romper del todo, más tanques van a juntar y más me va a costar pasar por ahí. Y más rápido se va a acabar mi income. Se han deshecho un ataque muy rápido. A ver, hoy si voy a la página a ver si la validan, porque ya el tiempo es importante. Ya debes estar bastante alto por ahí. Están interceptando los refuerzos. A ver si puedo ponerlo por aquí y la base de aquí en mantener posición. Que me ataquen la base principal, me van a tirar una bomba nuclear. Necesito que alguien mate a ese ghost. Y por no mirar, ahora avanza con los tanques y me destruye la posición, joder. Vale. Necesito tanques, necesito tanques. Los rally points de este los voy a poner directamente aquí abajo. Y de hecho, de todas las barracas también aquí abajo. Porque me ahorro mucho tiempo y mucho camino. A la escucha, cuartel general. Listo para empezar. Vamos a poner el tanquecillo. Por supuesto. A la escucha, cuartel general. Afirmativo. A la escucha, cuartel general.
objetivo. Encantado, señor. Estoy preparado. Al tanque. Vale que no he sacado a escenario y no he sacado las mejoras de los tanques, pero ¿tan buenos son los suyos? Debería haber sacado las mejoras de los tanques desde el principio, eso está muy mal por mi parte. No sacar las mejoras de los tanques. Me centro en sacar las mejoras del bayo y se me olvidan las mejoras de los tanques. Control 6. Identificar objetivo. Tus fuerzas están siendo atacadas. Sí, señor. Identificar objetivo. Así que quieres. Encantado, señor. Del general. Por supuesto. Sabes si puedo acabar con esto de una vez. Contacto visual. Ah, estupenda orden. Afirmativo, señor. Así que quieres machacarme. Está subiendo mi supply, bajó de 90 en un punto, pero ahora está volviendo a subir. Ahora está volviendo a subir. Encantado, señor. Cargado y listo. Identificar objetivo. Sí, señor. Destino. Acción. Identificar objetivo. Acción. En los tanques. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo, ¿verdad? Vale, Defensive Matrix. Tienen más tanques. Vale, ahora sí. Ahora sí puedo romper por ahí. Y mi suple está subiendo bastante. También podría haber hecho médicos, pero no sé hasta qué punto me hubieran servido mucho. Vale, listo. Ahora puedo mover estos tanques. Y el Command Center objetivo está aquí. O sea, me estoy acercando bastante. Ya estamos rompiendo por ahí. Sigue llegando refuerzos a muy buen ritmo. Y mi supply no para de crecer. Vale. Podemos avanzar con el resto de tanques. Aquí, al tanque. Al tanque muerto. No tengo Science Vessels en ningún sitio. Me están destruyendo los tanques porque están con cloak y ya no me queda energía en... No me queda energía en las antenas. Aquí está su silo nuclear y su command center. Ya lo tengo a tiro. Ya lo tenemos a tiro. Vale, listo. No tengo energía en ningún... ¡Órdenes, señor!
Ya estamos llegando. El objetivo es este edificio. Ya puedo destruirlo. Ya estamos. Ya estamos ahí. Ya lo tengo. Victoria, por fin. Capitán. What? El buque insignia del dominio El Nora 3 en órbita baja. Es posible que el emperador Menx esté intentando huir. Recibiendo transmisión. Está huyendo Menx. Aquí el emperador Menx del dominio Terran. Deseo hablar con el oficial al mando inmediatamente. Vaya, por fin. El escurridizo Arturus Menx. Tenía la esperanza de poder hablar contigo antes de que acabáramos nuestro trabajo aquí. Soy el almirante Gerard Duval y debo felicitarte por haber detenido nuestro avance durante tanto tiempo. Eres un adversario de lo más digno. Te lo agradezco encarecidamente, pero debes saber que tu victoria no significa mucho para mí. Puede que tardara un poco, pero conseguí derrocar a la Confederación. Y lo mismo haré con vosotros. Sinceramente, no lo creo. Sobre todo porque te van a ejecutar en público junto con tus altos oficiales. ¡Qué atrevimiento! ¿El hombre que se ha autoproclamado emperador me habla de atrevimiento? Has superado con creces tu reputación, ciudadano Menx. Capitán, prepárese para detener a mi emperador. Me temo que tendréis que aplazar vuestra cita, caballeros. Acabamos de detectar a Nigeria, la nave de mando rebelde. Va acompañada de una pequeña flota Protoss. ¿Pero quiénes son estos intrusos? Jim Raynor, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Te estoy sacando las castañas del fuego, Arcturus. Así que cállate y estate quietecito. No te equivoques, tú y yo tenemos una buena cuenta que saldar. Pero ahora mismo un conocido nuestro te quiere con vida. Prepara tus naves para un salto dimensional. ¡Esto es intolerable! ¡Se están escapando en nuestras narices! ¡Rastreadlos! ¡Rastreadlos! Victoria, siento que llevo en esta misión como hora y media. ¿En serio ha sido tan larga? Y eso que se supone que sé jugar. Para alguien que no esté... 175 bastante lento. Una hora y 11 minutos de misión. ¿What? Vale, se me olvidaron las mejoras de los tanques. Y mi estilo no era muy bueno contra lo que estaba haciendo el enemigo. Pero yo qué sé. Me ha costado demasiado.